movimiento de... ¿Detectado? Curioso. Anomalía detectada en sensor. Atacando. Debo eliminar su presencia. Oye, soy todo oídos. A ver qué puedes hacer. Hecho. Estamos entrando en un laboratorio secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Un lugar que nunca ha existido oficialmente. La Centralita. El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones. Esta seguridad es bastante sólida. Bingo. Sabia elección, Alwir. Debo eliminar su presencia. Da igual lo que sea o quien sea. Sé que está ahí. Consiguió salir. Murió protegiendo nuestros secretos. Veamos. Allí. A Tommy le gustaría que te quedara su cañón de mano. Que no te engañe el tamaño. Bingo. ¿Qué tiene de especial el arma? Tommel Chapuzas la restauró. Ya lo conocerás. Es tecnología punta del antiguo mundo. Es potente y, lo que es más importante, silenciosa. Nunca encontrarás un arma parecida. Coge el prototipo de Carrington. Entrégaselo a Desdémona y te tendrá que dejar entrar en la pandilla. Parece que provocó un incendio. Aquí había muchos documentos confidenciales. Johnny los quemó todos. Luego probablemente se asfixió. ¡Qué forma de morir!
atacando forma de vida hostil. Se acabó. Solo tienes que activar el ascensor. Tenemos lo que buscábamos. Separémonos y reunámonos en las catacumbas. ¿Habrá valido la pena? Lo único que sé es que desautorizó la operación. Solo espero que no hayamos pasado por todo eso por una nueva cafetera. Hasta luego.
y el nuevo me curó. Me llevó sobre su hombro y se abrió paso a tiros por el resto del complejo. Sins por todas partes. Dijo que no arriesgaría la vida por la causa. Hola, palabras. Soy acciones y estoy hablando muy alto. Queda claro. Deacon me ha dicho que obtuviste sin ayuda el prototipo de Carrington. Inutilizaste un campo de minas y liquidaste a un centenar de G1. ¿Hay algo de cierto en ello? Todo lo que ha dicho es cierto y se queda corto. Si no fuera porque tienes el prototipo, pensaría que me estáis mintiendo descaradamente. ¿Lo ves? Es lo que decía, jefa. Esperaba que Deacon recurriera a un equipo completo, Glory incluida, para adquirir ese prototipo. Pero en lugar de eso, los dos solos habéis despejado toda la centralita. Tendrías que estar loca para no ficharlo, Des. Sin duda le has producido una buena impresión a Deacon. Nunca había hablado, o mentido, también de alguien. Te doy la bienvenida al ferrocarril. Me alegro de estar aquí. Creo que somos muy afortunados de tenerte. Entonces estás dentro. Ahora tenemos que saber cómo llamarte. La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave. ¿Cuál es el tuyo? ¿Alguna sugerencia? No. Esto no funciona así. Tu vida, tu nombre, tu elección. Llámame... Susurro. ¿En honor a Tommy? O... En cualquier caso, es muy apropiado. Tu primera orden oficial es entregar al Dr. Carrington su prototipo y ver si necesita que le echen una mano. Pero primero, es hora de conocer al resto de la banda. La ubicación del cuartel general es uno de nuestros secretos mejor guardados. Así que ten cuidado al entrar y salir. Nunca se sabe cuándo te pueden estar observando. Aquí está. Puede que carezca de las comodidades de la centralita, pero es seguro. Y hemos tomado precauciones para que no nos vuelvan a coger por sorpresa. Ahora mismo es un caos, así que tienes mucho por hacer. Desdémona me dijo que te diera esto. Una hazaña extraordinaria recuperar esto. Pero eso no viene al caso. Sin una pizca de entrenamiento y sin apenas saber nada de ti, Des te invita a unirte al cuartel general. Habría estado bien si hubiera consultado a su segundo al mando, pero lo hecho, hecho está. Ya que estás aquí, deberíamos asignarte algún trabajo. Dime lo que necesitas, doctor. Uno de los agentes de campo, el viejo Stockton, necesita ayuda con un synth fugitivo, H-222. Así que el cuartel general, como siempre, resuelve los problemas que a otros no les interesa resolver. Ese viejo paranoico no nos quiere contar siquiera el problema. Insiste en pasar la información en un punto de intercambio. ¿Un punto de intercambio? ¿No has leído novelas de espías? ¡Ay, Dios! Un punto de intercambio es un buzón con una señal del ferrocarril. Es un medio de comunicación habitual para nosotros. Presta atención por si los ves. Cuando establezcas contacto con Stockton, no te darán ni la hora, a no ser que le des la contraseña correcta. La señal actual es... ¿Tienes un contador Geiger? Y la contraseña es... El mío está en el taller. Por favor, dime que Deacon te enseñó eso al menos. Entendido. Stockton es un prominente empresario de Bunker Hill. El punto de intercambio será cerca de allí. Usa el túnel de escape de atrás para llegar más rápido. La familia te da la bienvenida.
Somos un grupo variopinto y desquiciado. Me alegro de tenerte a bordo. ¡Del camino! ¡Viste salir corriendo! ¡Dai!
He hecho esto cientos de veces. ¿Crees ahora que va a ser diferente? Disculpe. Hola, colega. Me gustaría saber, ¿tienes un contador Geiger? El mío está en el taller. ¿Tú? Me esperaba a alguien de condición femenina. Estás con nuestros amigos comunes, ¿no? Sí, he creado miras improvisadas con botellas de Nuka-Cola y minas con tarteras. Joder, una vez fabricadas. Tú eres quien necesita ayuda, ¿no? Sí, así es. Te acabas de unir, ¿verdad? Lo único que necesitas saber es que esta es la primera parada para todos los nuevos paquetes, por lo que resulta crucial mantener la seguridad adecuada y evitar retrasos innecesarios. ¿Por qué empiezan aquí los paquetes? Si no conoces ya la respuesta a eso, no sé si yo debo decírtela. A nadie le gustan los retrasos. Es malo para el negocio. Mi paquete actual ha estado en mi poder demasiado tiempo. Se supone que debo entregar el paquete en un sitio cercano. Pero los saqueadores han complicado las cosas. Si pudieras... Así que tengo que liquidar a unos saqueadores. Hecho. Ya me caes bien. Debemos hacer la entrega por la noche. Así que elimina a los indeseables y nos veremos cuando se ponga el sol.